3 de la tarde con 10 minutos. Se genera noticia a esta hora desde el Consejo Nacional Electoral. Nuestra compañera Derlis Marchán Pérez con los detalles. Hola, muy buenas tardes, Bernardo, para ti y para los amigos de Noticias Globovisión. El contacto a esta hora lo hacemos desde el Centro Internacional de Prensa que el Consejo Nacional Electoral dispuso para que los medios de comunicación social demos cobertura al proceso de elecciones municipales que se efectuará este domingo 10 de diciembre. Como es costumbre, el Consejo Nacional Electoral efectúa actividades de información para aclarar las dudas al electorado de cara al proceso de sufragio. En estos momentos, los representantes técnicos del Consejo Nacional Electoral preparan la demostración de la denominada herradura electoral. Es esta herradura con la cual ya está familiarizado el elector. Los pasos que debe cumplir el ciudadano para ejercer su derecho al sufragio una vez que llega a las mesas de votación. Es el procedimiento que se ha efectuado de manera rutinaria en todos los procesos electorales y el día de hoy va a ser demostrado una vez más por los técnicos electorales. Vamos a estar ya llevándoles entonces la demostración que realizará David Araujo, técnico electoral del Consejo Nacional Electoral, quien estará presentándoles a ustedes los pasos que estarán llevándose en esta denominada herradura electoral. Estos cuatro pasos que se efectúan. Con los listados de electores y electores, donde deberán ubicar en qué mesa le corresponde votar. Una vez que sepan en qué mesa le corresponde votar, ingresan al centro de votación y se dirigen a la mesa correspondiente, donde le entregarán su cédula de identidad al presidente o presidenta de la mesa, quien le indicará a la operadora o operador que coloque el número de cédula o lo registre en el sistema integrado. Una vez hecho esta validación, el operador le va a solicitar a la electora o elector que coloque su huella en el sistema para hacer la verificación de los datos. Una vez realizada la verificación, el presidente debe explicarle preguntarle a la electora o elector si sabe cómo votar. En el caso de que el elector responda no saber cómo votar, el presidente debe explicarle y decirle que tiene la opción de emitir un voto para elegir a la alcaldesa o alcalde de municipio y solo en el caso del estado Zulia, el elector tendrá derecho a emitir dos votos, ya que en este estado vamos a elegir a la gobernadora o gobernador de estado. Una vez hecha la explicación, le indica al elector que se dirija detrás del paraván. El elector, una vez ubicado detrás del paraván, en la máquina de votación, la presidenta de la mesa deberá desbloquear la máquina. Okay. El elector hará su selección, seleccionando la opción de su preferencia y luego el recuadro votar. La máquina emitirá el comprobante, el cual debe verificar, okay, y luego depositar en la caja de resguardo de comprobantes de voto para luego pasar al miembro A, a quien le entregará la cédula, para que lo ubique en el cuaderno de votación y le indicará que coloque su huella y que estampe su firma. ¿Ok? Y aquí finaliza lo que es el proceso de votación en la herradura electoral. Efectuó David Araujo el día de hoy, técnico electoral, representante del Consejo Nacional Electoral, quien explicó los pasos que debe cumplir el ciudadano, el electorado, para la jornada de sufragio de este domingo 10 de diciembre. Vamos a escuchar cuáles son las consideraciones que tiene sobre el proceso. Es muy sencillo el proceso de votación, es muy, muy fácil. Yo creo que lo importante es ya conocer la opción por la que vas a participar. Y como les dije antes, pues es muy sencillo, no vamos a encontrar con ningún otro problemita. Y básicamente eso, pues que es muy sencillo y que invitamos a todos los electores a que asistan mañana a ejercer su derecho al voto, que no va a tomar mayor tiempo, que ya lo viste en la demostración, pues algo muy, muy rápido. David, reiterar que en este procedimiento que se va a estar efectuando mañana, así como en los últimos dos procesos electorales, no existirá la tinta indeleble como estamos acostumbrados hasta el año 2016. Ok, bueno, fíjense, no va a haber tinta indeleble, al igual que no vamos a tener la estación de información
que antes nos encontrábamos en la entrada del centro con los captahuellas, okay, sino que el elector se va a localizar, se va a ubicar a través de los listados de electores y, como ya lo dijiste, pues no vamos a tener la tinta indeleble y el último paso sería firmar el cuaderno y estampar la huella. Okay, por último, conocer también ese llamado que se le hace al pueblo venezolano a participar en esta jornada el día de mañana. Bueno, eso, que asistan mañana, que como lo vieron ahorita en la demostración, es algo muy sencillo. A los miembros de mesa, pues que asistan a cumplir con el deber ciudadano que tenemos con el país y bueno, que los esperamos mañana en esta fiesta electoral que tendremos. Muchísimas gracias. David Araujo, técnico electoral, amigos de Globovisión, quien estaba haciendo entonces esta demostración de la herradura electoral. Los procedimientos que debe efectuar el ciudadano durante la jornada de este domingo para ejercer su derecho al sufragio. Unos procesos breves y sencillos a los cuales están acostumbrados los electores y que cuya única variante en la herradura en comparación a años anteriores es que en esta oportunidad no existe la tinta indeleble. Nosotros de esta manera, Bernardo, vamos a retornar el contacto con ustedes al estudio, no sin antes decirles que estamos muy atentos a cualquier declaración que se produzca desde acá, desde el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral, a horas solamente de las elecciones de alcalde. Bernardo. Gracias, Derlis, por el reporte. Estaremos muy atentos a toda la información que seguramente se va a producir durante el transcurso del día de hoy. Por supuesto, este domingo cuando se celebran las elecciones municipales. Todos los detalles por Globovisión. Seguimos con En Extremo.